pese a que la transhumancia que ha existido en España desde hace tiempos inmemoriales parece estar abocada a la extinción, un núcleo de ganaderos transhumantes de ganado ovino y caprino continúan moviendo el ganado entre los parques naturales de Sierra del Segura y Sierra Morena. Al margen de los beneficios culturales, sociales y ecológicos de este sistema ganadero ancestral, se esconde un trasfondo de bienestar animal y producción de una carne saludable que la mayoría de la sociedad desconoce. Un conjunto de alumnos de veterinaria de diferentes países europeos y residentes en España han tratado de documentar estos aspectos con el apoyo de estudiantes universitarios de audiovisuales. Este es su relato, tras visitar los rebaños en los pastizales de verano, invierno o durante la propia transhumancia o vereda. Chloé, Julia y Lidia son estudiantes francesas e italianas vegetarianas. Para ellas el bienestar animal en las explotaciones ganaderas resulta un motivo de preocupación. El beneficio de la transhumancia sobre el bienestar animal es diverso. Tout d'abord, on peut dire que le petit reste avec la mère de la naissance au sevrage. Il a donc la possibilité de se nourrir de lait maternel et de l'herbe dans les champs. Ensuite, on peut parler de la liberté totale des animaux, car ils n'ont pas de barrière, ils se déplacent où ils veulent et ils peuvent aussi manger les herbes aromatiques qu'ils trouvent dans les champs. Et de plus, faire un comportement typique de l'espèce, c'est-à-dire manger les fleurs et les fruits dans les arbres. Llevar a cabo la vereda con los propios ganaderos de ovino segureño, compartiendo su trabajo y manejo de los animales, les ha permitido contemplar de primera mano el modo de vida en que se gestionan estos rebaños. Con esta experiencia de transhumancia con pecore de raza segureña, habíamos podido apreciar el paisaje. E infatti siamo qui nella zona di Sierra Morena, nella quale siamo fermati per una pausa pranzo e lasciar riposare gli animali. E questa zona è una delle perle a livello paesaggistico della Spagna e abbiamo potuto anche apprezzare il benestare animale. Mi ha permesso di apprendere la transhumance, è di partager un savoir-faire di generazione in generazione che è trasmesso. L'amour des animaux qu'ont les gens qui travaillent dans ce milieu, notamment avec la race Segureña qu'on peut voir ici. On est en train de faire une pause pour que les animaux puissent se reposer. Et ça nous a aussi permis de pouvoir voir d'une autre manière la biodiversité de cette zone d'Espagne qui est l'une des plus belles, la Sierra Morena, et on a passé une expérience juste magnifique. Isaac y Abelino también han compartido la vereda durante días con los ganaderos de ovino, saliendo de Santiago de la Espada, en Sierra del Segura, y terminando en Baños de la Encina, en Sierra Morena. Los beneficios sobre el ganado extensivo de bienestar animal es que el cordero pasa toda la lactancia con su madre y también pastorea junto a ella. Están en libertad y también desarrollan el ramoneo, pueden comer cualquier tipo de planta y sea aromática o no. Lo que más me ha impresionado de la transhumancia es la rusticidad de estas ovejas segureñas, que tienen una gran capacidad para adaptarse tanto al medio como al alimento y al clima. Una de las causas que están motivando la desaparición de las ganaderías es la escasa demanda de carne de cordero y cabrito en España, que ha quedado reducida a un consumo ocasional en Navidades y otro tipo de celebraciones. Poca gente sabe que la carne de cabrito y cordero reúne una serie de beneficios para la salud humana que se exacerban en el caso de los animales criados en sistemas extensivos como el transhumante. Hemos comprobado que la dieta de la madre es muy importante, simplemente el hecho de que la madre pastoree ya tiene un impacto positivo. La siguiente etapa de trabajo fue intentar mejorar las dietas que reciben los corderos, que normalmente son piensos concentrados, con plantas aromáticas, que son plantas que pastorean en su medio natural, para, por un lado, aportarles más ácidos grasos poliinsaturados, y mejorar el perfil nutricional de la grasa y, por otro lado, que la vida útil de la carne sea más larga por su acción antioxidante y antimicrobiana. Carnes de las razas oveja montesinas y segureñas, así como de las razas caprinas blancas celtibéricas y negras serranas, se obtienen de rebaños extensivos y transhumantes de las sierras del Segura y Sierra Morena, entre otras. Bueno, la carne de cordero, como cualquier otra carne roja, es una fuente de proteína de primera calidad para la dieta humana, de proteína animal. También aporta otros nutrientes de interés, como por ejemplo es rica en hierro y también es rica en grasas. Alguna de ellas, como la raza blanca celtibérica, ya disponen de sellos de calidad que garantizan el origen de sus carnes. La raza de ovino segureño, además,
posee una IGP protegida que garantiza la trazabilidad y el origen geográfico de sus productos. Visitar estos parques naturales supone disfrutar de un entorno natural único y, como no, de una excelente gastronomía. Pues mira, el cordero, normalmente, hecho filetes, hecho chuletitas, ¿no? Pues lo hacemos a la brasa, con leña de encina o carrasca, que viene a ser lo mismo. Y luego, las paletillas del cordero, pues normalmente el cordero al horno. Estas razas ovinas y caprinas que pastan las sierras del Segura y Sierra Morena gozan de una calidad de vida ancestral y sostenible que indirectamente ayuda a fijar la población en el medio rural. Hemos comprobado que la calidad nutricional de la carne mejora el ratio de ácidos grasos omega 3, lo cual es un beneficio importante, ya que es un hándicap que tiene esta carne desde el punto de vista nutricional. Paradójicamente, es la falta de consumo de estas carnes de reconocido valor añadido lo que las aboca a la extinción. El consumidor, pues, tiene la llave para evitar una probable extinción de este sistema de producción transhumante que agoniza y que, de no remediarlo, quedará relegado al recuerdo en cuestión de una o dos décadas. Que vamos juntos a beber la niña, verás qué gozo, niña, verás qué gozo. Sé que va de camino y el camino es largo, sé que va de camino y el camino es largo. Siéntate conmigo, niña, y descansa un rato, siéntate conmigo. Niña, y descansa un rato. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Que vamos juntos a beber la niña. Verás qué gozo, niña, verás qué gozo. ¡Bien! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! Sí, señor. Qué bonita. ¿Lo has grabado?